problema. La lucha sigue. La lucha sigue y sigue. La lucha sigue, sigue y sigue. Estamos aquí en el corazón de Nueva York, Times Square, con la caravana. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. Esta caravana contra la represión. Ahora. ¿Cuándo? Donde representan diferentes luchas de México. Tenemos la representación de Ayotzinapa, tenemos a la CENTE, Nochixtlán, a los feminicidios también. Tenemos también la lucha de San Quintín, Xochicuautla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
humillaron. ¡Sí, señor! ¡Pero pronto lo seremos! ¡Sí, señor! ¡Como dijo el comandante! ¡Sí, señor! ¡Comandante Che Guevara! ¡Sí, señor! ¡Y también Genaro Vázquez! ¡Sí, señor! ¡Y también Lucio Cabañas! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Porque juntos venceremos! ¡Sí, señor! ¡Porque juntos venceremos! ¡Sí, señor! ¡La gente no se vende! ¡Se vende! ¡Se vende! ¡Porque tiene maestros con mucha dignidad! ¡La gente no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Porque tiene maestros con mucha dignidad! ¡The Mexican government disappears students! Journalists and teachers every day, and nobody do anything. Please help and watch these banners. This is the reality of the Mexico. Viva se la llevaron. Viva los queremos. Viva se la llevaron. Viva los queremos. Cuando el pueblo se levante por la libertad y tierra. Temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por la libertad y tierra. Temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. We are gathering here because in Mexico, in our country, in our loving country, it is not justice for all of us. They are killing us. They are disappearing us. They are selling our lands. They are taking from us all the important things, all the human rights, the elemental human rights that are being violated in all the states of Mexico. It's not even one that it has no deaths every day. They have disappearance every day. We have more than 30,000 disappearance, and that's not normal. We have a bad government. We don't trust in the Mexican government, and we are here screaming because all of us, we have something to say. Some of the people that they are here, they don't have their sons, they don't have their daughters with them because of the Mexican government is bad, the Mexican government is evil, and they want to exterminate of us. So we ask for justice, we ask for freedom, and we are not gonna stop. We are going to continue all this in every country of the world because Mexico, it has to be free, it has to have justice. Desde la Gran Manzana pedimos la cancelación de la autopista denominada Toluca-Naucalpan. Pedimos la cancelación del aeropuerto de Atenco. Pedimos por los presos políticos de San Pedro Tlanisco y pedimos también por la cancelación del proyecto de Mancera de Coyoacán, Pedregales. Y también pedimos que a los jornaleros del Valle de San Quintín se les dé un salario justo y se respeten nuestro derecho a la expresión de la libre, a la expresión de libre. Me equivoqué. A la libre expresión. A la libre expresión. También queremos que desde este lugar de la Gran Manzana sepa todo el mundo que los jornaleros de San Quintín existen y que están siendo explotados y humillados. Comunidad internacional, aquí Ayotzinapa presente con diferentes luchas, gobierno mexicano, te estamos demostrando que la lucha Ayotzinapa y las injusticias que están en nuestro país están siendo presentes en la capital del mundo. Poco a poco vamos a ir concientizando al pueblo mexicano. Gobierno mexicano, esta es una muestra de esas injusticias que tenemos en nuestro país. Desde la Gran Manzana en Nueva York, denunciamos a todo el mundo que el magisterio en México está siendo masacrado, está perdiendo sus derechos, quieren privatizar la educación. Quieren privar a los niños de una educación gratuita. Desde aquí, Peña Nieto, te
decimos que los maestros no vamos a permitirlo. Desde aquí de la Gran Manzana, Ciudad Juárez también está exponiendo que ya no queremos más mujeres desaparecidas, más niños y más hombres. Desde aquí de la Manzana de Nueva York exigimos a Peña Nieto presentación con vida de nuestros hijos y justicia para los culpables. Desde aquí estamos haciendo la denuncia de exigir al gobierno mexicano que nos presente con vida a nuestros hijos. Desde aquí le decimos que nosotros no nos vamos a rendir como madres de los 43 y padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa, como el pueblo de México, no nos vamos a rendir, no nos vamos a callar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Y exigimos también castigo a los responsables materiales e intelectuales de lesa humanidad y los crímenes que han cometido en toda la República Mexicana. Desde aquí pedimos alto a la represión de los luchadores sociales. Desde aquí exigimos la libertad a los presos políticos. Desde aquí pedimos que ya no se criminalice la lucha magisterial. Desde aquí de este pueblo exigimos justicia al pueblo de Nochitlán, Oaxaca, del desalojo del 19 de junio. Lo que pedimos es justicia. Exigimos justicia para los normalistas de Ayotzinapa, de justicia a 2 años, presentación con vida de los 43. Tenemos compas de España y de Canadá. Justice pour le Mexique, justice pour les 43 étudiants disparus au Mexique. Dehors Peña Nieto, t'es un dictateur. Visca la lluita de estudiants, visca Ayotzinapa, visca la gente, visca Xochicóautla, visca Nochistlán, viscan todas las presas políticas. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo callado jamás será escuchado. El pueblo callado jamás será escuchado. Pero no es así. Esas armas están siendo utilizadas para comprar armas que están ayudando a que estemos asesinando. Eso es lo que pedimos, el paro de toda la vida, para que no Estados Unidos no siga ayudando a México. Desde la Gran Manzana, desde el corazón del capitalismo, Times Square, Nueva York, diferentes luchas, diferentes causas justas reunidas en esta caravana contra la represión en México, en su gira por los Estados Unidos, su paso por Nueva York para denunciar ante la comunidad internacional estos casos de impunidad. ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos! ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi!